Bienvenidas, bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. En esta ocasión dedicado a la maestra Carolina Jiménez, coreógrafa, diseñadora de vestuario, de iluminación, quien recientemente acaba de hacer una propuesta muy, muy interesante en relación con un tema que tiene que ver con la mujer y desde su perspectiva ha, ha pues propuesto ya una eh, obra de gran podríamos decir de gran formato en la que junto con Ángel Rosas, quien ha sido el encargado de el, la parte de la creación coreográfica, se ha podido conjugar el espectáculo Ambedo, del que vamos a charlar el día de hoy y para el cual, bueno, pues iniciaremos en un momento. Iniciamos ya este programa Perfiles en Acción, ya estamos aquí con Carolina, muchísimas gracias Carolina Jiménez, quien sí. pues es nuestra segunda entrevista. Así es. Así muchísimas. que como ves, pues uh -huh. no dejamos de tener una cierta continuidad con nuestros invitados porque vemos cómo van como atreviéndose a más. Y en este caso no es la excepción. Así es. Muchas Ambedo gracias. es una eh, pues una propuesta en la que integras a cinco bailarinas, aparte de hacerte de un equipo poderoso. Ángel Rosas, por ejemplo, uh -huh. como coreógrafo. Y bueno, estas bailarinas, que son de altísimo nivel, tres, me parece que son dos o de, tres del CEPRODA. Tres del CEPRODA, sí. Una de la Compañía Nacional de Danza y una chica que, bueno, aún siendo, todo, estando empezando su carrera, uh -huh. pues, pues ha demostrado una gran calidad en su trabajo. Así que antes de entrar en materia, lo cual siempre es nuestro pretexto para hablar con los creadores, uh -huh. sus obras, me gustaría que eh, pues, recordemos que tú siendo egresada de la Escuela eh, Nacional de Teatral, en la carrera de escenografía, me parece que en el 97, sí. ¿verdad? Ya sí. más de 20 años. Así es. Y, que, y que, bueno, pues has pasado por muchas etapas, me parece que no nada más te dedicas a la danza, sino pues el teatro nunca lo has dejado, como nos lo dejaste muy bien dicho en aquel periodo, pero ahora me gustaría, eh, por supuesto, haciendo como ese antecedente, eh, ¿qué, ¿Qué eventos durante tu formación fueron determinantes y que te marcaron? Bueno, eh, durante mis estudios ahí en la Escuela Nacional de Arte Teatral, eh, en el tercer año de la carrera llevamos danza como diseñadores y en aquella ocasión eh, teníamos que nosotros hacer una propuesta. Era una propuesta muy pequeña lo que estábamos pues como obligados a presentar. Y mi compañero de generación es Francisco Carrera, que es actor, pero bueno, se tituló de, como actor, pero ahora ya se ha dedicado más hacia la danza, hacia el movimiento. Y en aquel entonces él me ayudó a llevar a cabo mi examen de danza. Entonces yo le dije cuál era toda mi idea, lo que quería sobre lo que quería trabajar. Y una vez que presentamos el examen, que solo fue un solo me dijo que como yo tenía que presentar todo el planteamiento completo de un ejercicio me dijo pues por qué no lo hacemos todo y presentamos ya todo el ejercicio completo a fin de año y me gustó la experiencia ¿no? que yo podía hacer una propuesta y que había gente que la iba que la podía tomar que la podía aceptar eh, por supuesto que la vida te va llevando a otras Lados, empecé yo a trabajar como funcionaria, recién que me titulé. Eh, empecé en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Se supone que yo iba a hacer adecuación de espacios no teatrales para hacer presentaciones de teatro, cosa que no sucedió. Eh, pero me permitió ver desde otro lado la creación escénica y también porque la producción y la gestión es una parte fundamentalísima que en aquel entonces nadie te enseñaba. Eh, estuve muy involucrada en la presentación de grupos artísticos en el, del Festival del Centro Histórico y del Festival Internacional Cervantino en los recintos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces yo me enteraba de toda la programación desde antes. Y pude, gracias a eso, pude ver el trabajo de Akram Khan, de Sidi Larbi este, que realmente si no hubiera estado ahí es probable que yo no me hubiera enterado. Y también haber tomado clases con Alejandro Luna después, para mí fue un parteaguas completamente. Eh, porque pues es un creador integral y es también una persona muy arriesgada. Entonces, a mí sí, hasta la fecha me sigue sorprendiendo muchísimo a todas sus propuestas y haber tomado clases con él me abrió otro panorama completamente distinto y él hablaba de Richard Pilbrow es un iluminador que tiene un método que él enseñó y esto me llevó como a buscar quién era Richard Pilbrow investigué un poco sobre él este, cuando tuve la oportunidad de ir a Nueva York me compré su libro eh, entonces, bueno, conocer este tipo de personalidades te van abriendo otros panoramas. ¿no? Luego fui como mera observadora a la cuadrienal de Praga, que también me abrió todo un panorama completamente distinto. Y también como que me empoderó decir que, o sea, al ver a todos estos colegas tan talentosos, tan sorprendentemente... Propositivos y con propuestas tan contundentes, me, pues sí, empodera, decir, pues yo también podría, claro. Es, y además, ver a los colegas mexicanos que siempre han obtenido muy buenos resultados, uno regresa con, hacer más, con ganas de hacer más cosas y de hacer propuestas cada vez más arriesgadas, y yo sentí que no tenía ese eco con muchos creadores aquí en, en la Ciudad de México y platicando con otros colegas me di cuenta que no era la única, que no era la única que quería probar cosas distintas, quería arriesgarse con diseños más quizá protagónicos y que ni los coreógrafos ni los directores de teatro estaban como dispuestos a asumir. Y... A pesar de que creo que todas las propuestas en las que he trabajado son propuestas congruentes, completas, este, pues yo me sentía como con esa necesidad de hacer cosas más grandes, o no más grandes, o sea, no más grandes en cuanto a formato, sino más grandes en cuanto a propuesta de diseño, de, de diseño de vestuario, de diseño de iluminación o de escenografía. Y, por eso empecé con el proyecto de diseño coreógrafo en donde la apuesta es principalmente eso, el diseño escénico y por eso se llama así, diseño coreógrafo, porque mi idea es que el coreógrafo sea el diseño, a partir de lo que provocamos como diseñadores, el bailarín pueda desarrollar algo, ¿no? Y en este caso sí invité a un coreógrafo porque ya tenía yo una temática completa. En el anterior uh, uh -huh. proyecto, solos, sí. eran los bailarines, ¿no? quienes reaccionaban de alguna manera a eso que les provoca el, el vestuario y las relaciones entre el vestuario y el otro. Sí. Ahora es el coreógrafo, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, y por la parte que tiene que ver con el diseño de vestuario, eh, ¿quiénes han sido tus uh, yo supongo, no solo diseñadores, pero quizás sí. también te gustan pintores o ciertas épocas del arte, eh, en la historia del arte. Sí. ¿Cuáles son tus fuentes en las que tú te has nutrido? Pues diseñadores de vestuarios y sí, este, Eiko y Shioka. También recuerdo, digo, ese viaje para mí en Nueva York fue muy importante, porque también recuerdo que estaba yo en una librería y ver su libro, era la. No sé si ¿sí viste esta película de la célula. No. Bueno. Era es un traje que es como una armadura hecha como de músculos. Este, y es la portada del libro de su trabajo. Y me acuerdo que vi el libro enorme en la librería y estaba cerrado con celofán y yo así lo quiero, o sea, quiero ver qué hay ahí y después de que vi el trabajo de Eiko este, descubrí también otra posibilidad enorme de, de gamas. De... Ella también hizo, es muy parecido al trabajo que hizo para Drácula de Bram Stoker. La armadura de Drácula es también por ahí va. Entonces, también saber que puedes volarte por ahí me pareció a mí muy inspirador. Eh, y más que pintura hay poca digo, los pintores siempre han sido siempre han propuesto vestuario, ¿no? Bueno, más bien moda, este, pero en cuanto a vestuario, yo me iría más hacia artistas plásticos. Este, híjole, es que ya ahorita estamos tan saturados que uno ve imágenes y lamentablemente no todas están acreditadas como se debe, ¿no? Eh, pero sí hay mucho trabajo porque hasta ahorita todos los que hacen realidad virtual, en donde puedes ver cómo va caminando un personaje y va cambiando de textura de piel, o que le empiezan a salir este, picos, o plumas, o todo esto es muy, muy interesante. Este, y afortunadamente también hay ya tantas diseñadoras de vestuario. Perdón que generalice hacia lo femenino, pero realmente es algo que tendemos más a hacer las mujeres. ¿no? Este, y también la, a las que más admiro son mujeres eh, en, en su desarrollo, que buscan también acercarse hacia la coreografía, porque el vestuario, pues sí, tiende más a, a darnos provocaciones, a limitar. O a buscar que se mueva de otra manera el cuerpo, ¿no? En esta misma película de la célula de. en donde Aiko hace el vestuario, son, es una. se meten en la mente de un asesino serial y están como en sus pesadillas, que es algo que también creo que es recurrente en mi trabajo. Este, pero este asesino tiene unas alas que cubren todo el cuarto, está como forrado el cuarto con, con sus alas, y en el momento que empieza a bajar las escaleras empieza a recorrerse todo este forro jalado por sus, su espalda y esa posibilidad a mí me, me realmente me emocionó mucho, ¿no? Y creo que parte de mi trabajo en cuanto a vestuario se refiere a eso, ¿no? ¿Qué podemos ver en nuestros sueños o en nuestras pesadillas? Y que por supuesto devela todo nuestro inconsciente, todas nuestras frustraciones, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos. Eh, y además que es. Yo a veces siento que no me acuerdo de mis sueños. Entonces necesito tener una manera de, de representar este mundo inconsciente que del que a veces no me acuerdo de revelación así es ¿no? de como el antiguo proceso fotográfico uh -huh. en el que uno tenía que esperarse en el cuarto oscuro a ver aparecer de pronto Qué bonito, sí. no esas imágenes de la realidad pero en este caso en el subconsciente los sueños y todo eso que, que al final sí es el ser humano. Por supuesto. No, o sea, no, no, es, no es tanto el hecho de inventar eh, una otra realidad, sino al final de cuentas tus temas uh -huh. pues parten de ahí, del alma, del espíritu humano y de, y de todas sus, uh, sus diferentes uh, pues conflictos, ¿no? Por lo cual la escena es pues su alimento y más importante. Y, y bueno, y ahora que ya habiendo tenido todos estos eh, todas estas fuentes de inspiración y todo esto y antes de pasar a la segunda parte del programa cómo eh, ahora ya tú dices cuál, ser, cuál sería cuál cómo definirías tú eh, lo que tú pues tú haces ¿Sí? como si tú acabas de describir a un a un eh, más o menos a un uh -huh a uno de tus uh, admiradores que es a, uno uh -huh. de tus, a de quien tú admiras a un sí. diseñador que tú admiras este japonés tú cómo definirías eso que te caracteriza qué es lo que, lo que más te caracteriza piensa sobre todo porque hay muchos jóvenes que probablemente uh -huh. pues también se han decidido al diseño también a lo mejor, a lo mejor provienen de por ahí de alguna escuela sí. no pero en de qué te agarraste tú y cómo lo defines pues nunca lo había pensado, pero creo que busco materializar mis deseos. ¿no? Ahora que mencionabas que mi trabajo con, con Ángel, con las mismas bailarinas, este, todas, todos ellos son personas a las que admiro mucho y que al verlos en escena, al ver su trabajo en escena, es algo que deseo que también sea mío. Que sea parte de mi trabajo, que sea parte de lo que yo hago en escena. Y entonces, pues de manera arriesgada, de manera quizá desfatachada, desfata, bueno, desfachatada, desfachatada <laughs> busco acercarme a ellos y decirles: admiro tu trabajo, quiero que estés en esto, estoy haciendo esto. Y afortunadamente he encontrado un eco en su respuesta. Porque es algo como que uno siente, ¿no? Que también tienen ese deseo de ir un poco más allá, ¿no? A muchos de ellos también los he visto en ensayos. Entonces veo que hacen propuestas, veo que se arriesgan a, a salirse del lado convencional y también veo que los limitan, ¿no? Que le dicen sí está muy bonita el movimiento que estás proponiendo, pero ahorita no o no para esto. Y entonces Digo, pues aquí sí, ¿no? Vente conmigo y aquí sí no te vamos a, a limitar tus propuestas que pueden salirse de la caja y vámonos por ahí. Entonces, ahí creo que si puedo definir mi trabajo es como. Es, y no es mi trabajo, ¿eh? es algo que me gusta estar como buscando. Y eh, encontrando. ¿no? Cuando encuentro a alguien que veo que tiene un talento, que veo que tiene una necesidad similar a la mía o un gusto parecido al mío, o lo invito a trabajar o lo estimulo, ¿no? Le digo, ¿por qué no te inscribes a esto? ¿Por qué no ves esto? ¿Por qué mete tu trabajo a esta convocatoria? Porque es algo que a mí me gusta ver y que quiero que todo mundo lo vea, ¿no? Ahora que hablabas de otros diseñadores mexicanos, este, se me ocurre Mauricio Asensio, es una persona a la que yo admiro muchísimo y que también ahorita está teniendo propuestas escénicas originadas por él, un poco más teatrales puede ser, este, pero también empieza él a proponer desde cero y hace escenografía, hace iluminación, hace vestuario y también me estimula mucho ver ese tipo de, de propuestas. Y me invita a seguir adelante y me invita a buscar otras, otros lenguajes, ¿no? Que creo que también eso es muy válido, porque por supuesto que los resultados que damos son distintos, porque no pensamos crear a partir del movimiento ni, ni creamos a partir del texto, creamos a partir de la imagen, que obviamente da otros resultados y eso también refresca un poco, espero, al público. Porque ya la, la motivación es muy distinta. Ahorita me hiciste pensar también en que, así como tú dices, aquí sí hay libertad y aquí sí podemos probar y, uh -huh. y hacer que nuestras locuras ocurran más por esta parte del diseño. Eh, también están aquello otro donde existen los principales conflictos y problemas a los que a veces se enfrenta eh, alguien que diseña un vestuario o una propuesta de plástica para una obra y que de pronto no funciona y que de pronto dicen híjola, este pues no lo vamos a poder usar ¿no? uh -huh. ¿cuál es o por qué pasa eso es decir digo lo he visto sí 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 no lo he visto no de que, que de pronto llega ya el vestuario y algo no no como que no encajó sí. y de pronto ahí va para atrás sí <laughs> Creo que a veces eh, es de ambos lados, del director o coreógrafo y del diseñador, que no hay este, una como previsualización del proyecto. Muchas veces en, en el inicio del, de los proyectos escénicos yo pregunto cuáles son las, sus provocaciones, cuál es la del deseo final, también cuáles son sus artistas plásticos que les gustan. Si hay algún fotógrafo, hasta puede ser una novela, una película, lo que sea, porque yo creo que, o me imagino, así en propuestas, como eh, propuestas escénicas muy contundentes, yo creo que esos creadores desde un principio están imaginando la escena al final, ¿no? cómo se imaginan que se va a ver al final. Entonces, a partir de eso, uno como diseñador puede empezar a hacer propuestas un poquito más guiadas, digamos, ¿no? No empezar desde cero. Y por supuesto que uno va modificando y va adecuando. Y por lo general, cuando uno llega y las cosas no funcionan, es porque desde un principio no está funcionando la propuesta. La gente no tiene claro qué es lo que busca, qué es lo que necesita. O a lo mejor uno como diseñador no está escuchando bien al, al director. Y ahí es donde muchos entramos en conflicto porque pareciera que estamos trabajando con la frustración del otro. ¿no? Y ahí no podemos hacer nada, porque eso no tiene nada que ver con nuestro talento ni con nuestras posibilidades, sino que los creadores no están sabiendo trabajar con sus deseos y su, con sus frustraciones. Eso es algo que yo también me he procurado trabajar. Por ejemplo, en Solos, eh, yo presento varios diseños de vestuario mío, pero también invité a otros diseñadores de vestuario, porque veo que también tienen esa necesidad de expresarse y realmente a mí me, me da mucho gusto ver que hay propuestas distintas y que por supuesto no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando, no. O también invito a diseñadores gráficos para hacer la propuesta de cartel o de programa de mano y tampoco tiene nada que ver con lo que yo estaba pensando y está maravilloso porque también pienso que es aburrido que todos hagan las cosas como yo las estoy pensando. Eh, y entonces creo que a veces mucha gente no como que no libera esa carga, porque para algo estás contratando un diseñador para que te sorprenda, para que complemente tu trabajo, eh, y esa frustración a veces tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que no nos estamos comunicando, pero que tampoco estamos dejando al otro ser en su libertad creativa. ¿no? A veces también nos equivocamos, por supuesto, porque a mí me pasa también seguido que estás buscando algún tipo de material que no resultó como, como esperabas o que no, tenía, no tienes todavía el dominio de la técnica para poder hacer una propuesta contundente y pues tienes que volver a hacerlo. ¿no? Lamentablemente los presupuestos no nos dan para experimentar tanto como quisiéramos, pero por supuesto que deberíamos de poder hacerlo. Eh, a lo mejor tener un estudio en donde estemos con constantemente investigando y explorando para ya poder hacer unas propuestas más contundentes, pero lamentablemente no siempre nos da el presupuesto ni el tiempo, ¿no? Los proyectos cada vez se hacen con menos tiempo de preparación y entonces también hay menos tiempo de trabajo de escritorio, ¿no? Bueno, pues ya planteados todos estos antecedentes, que además, bueno, como que enmarcan muy bien, ¿cómo vamos a pasar ahora? Uh -huh. Justamente vamos a ver un fragmento eh, de la obra, uh -huh. otro fragmento. Empezamos viendo como la primera parte, ahora vamos un poco avanzando sobre lo que eh, eh, se, se vio en Ambedo, uh -huh. ahí en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. ¿Te parece? Sí, muy bien. Vamos muy a ver bien. entonces un fragmento de esta obra para poder precisamente ya eh, ir hacia hacia ese, ese tema, que es el que eh, en la segunda parte vamos a analizar. Y en un momento continuamos. Regresamos en esta segunda parte del programa dedicado a la maestra Carolina Jiménez, diseñadora de vestuario, de iluminación y pues por supuesto escenógrafa en un ámbito que ha abarcado tanto el teatro como la danza, el circo, la ópera, bueno, un gran abanico, pero en esta ocasión, Carolina, ahora que ya nos has hablado de toda esta parte, de este soporte que está detrás de tu manera de concebir, Ahora, la escena como directora de un proyecto, me gustaría, bueno, primero eh, que nos hablaras un poco de tu motivación. Uh -huh. ¿no? Cada tema, cada, cada sueño tiene detrás siempre una motivación que es una motivación a veces muy fuerte, tanto de la vida o quizás a nivel estético. ¿Cómo surge Ambedo? Pues surge de la necesidad de hacer una exploración hacia adentro, eh, hacia descubrir cómo es que creamos nuestra identidad, por qué hacemos lo que hacemos, por qué reaccionamos como reaccionamos. Y por eso hablo de la mujer, porque soy mujer. No estoy buscando un tinte feminista en este caso. Eh, pero pues no tengo de otra manera más que hablar del interior de uno a partir de la mujer. Y es por eso que estuve explorando varias etapas de mi vida, varias provocaciones, varios momentos, eh, y la única respuesta es que, las que puedo dar es a partir de mi experiencia como mujer con toda la, pues, la relación que tienes con tu familia, que tienes con la sociedad, que tienes con tu profesión eh, a partir de, de ser mujer. Y por eso es que, que surgió Ambedo. Eh, es parte del proyecto del Sistema Nacional de Creadores que ahorita tengo, en donde son tres etapas distintas eh, que trabajo sobre la identidad. Eh, primero es sobre la identidad hacia la psique, hacia adentro. Hacia eh, la siguiente parte es identidad hacia el género. ¿Qué significa ser mujer hacia afuera? Este, y la última parte es como: ¿qué ser mujer hacia la profesión? Y Ambedo. Eh, Tuvimos muchísimas horas de trabajo, Ángel y yo, para, en donde explotó todo lo que tenía en mi cabeza, este, cosa que agradezco mucho, y que además creo que funcionó muy bien eh, su análisis. ¿no? Eh, en este trabajo de mesa es donde empezamos a pensar en estas bailarinas que tanto admiramos porque tienen la fuerza que necesitábamos para poder hablar de, de lo que es la mujer, ¿no? eh, qué tipo de vestuario se iba a, a usar, y que además ellas lo pudieron manejar de una manera magistral, porque yo no quería que trajeran tacones como un adorno, sino como parte de su cuerpo, que lo lo saben dominar perfectamente. Eh, porque pudimos trabajar sobre cómo uno se ve en el origen. no, en el origen de uno como persona. en donde, pues, no tienes idea de lo que estás haciendo y que eres como un gusano. en el que no sabes cómo relacionarte con los demás. no sabes cómo relacionarte contigo mismo. Y de repente ya tienes que enfrentarte a la, a la sociedad, ¿no? Que te exige que seas de una manera, porque así tienen que ser las mujeres, y que tienes que aprender sobre la marcha si eso es lo que quieres o eso es lo que no quieres, si te ajusta o no te ajusta, pero ya con ese eh, disfraz, por decirlo de alguna manera, que te etiqueta como mujer y que obviamente te hace... Preguntarte muchas cosas, negar muchas cosas y que de la que a veces nos encontramos hartas, ¿no? Y entonces rompemos con todo. Bien, de ese rompimiento, pues nos fugamos, ¿no? Y es un poco ese trabajo que, que, está, que estoy buscando, ¿no? Representar todos esos conflictos que tenemos hacia adentro y que a veces ni uno mismo se explica, y que, pues bueno, buscamos representar de, de esta manera. Uh -huh. Ambedo. Sí, no tengo aquí sé. una descripción, ajá, ajá. Pero, pero tú, además, creo que tiene Danielito. un subtítulo de la, la, la obra, ¿no? Sí, ¿Cómo bueno, Absorbes el, el Mundo? ¿Cómo Absorbes el Mundo? Uh -huh. ¿no? Yo encontré esto, si estás de acuerdo o no. ¿Sí? Me dices: <laughs> un trance melancólico en el que solo pones atención a las gotas de lluvia. Al viento o al calor que rozas en tus manos. Sí. Esa, esa sensación que justamente está ligada a la melancolía, ¿no? Uh -huh. Ahí, pues qué difícil, porque sin texto, eh, en un trabajo de mesa, además, que es, es un poco raro, en, en, no digo que no lo haya, uh -huh. es más frecuente en teatro, porque te tienes que ahondar a la cuestión psicológica, los personajes. Pero aquí, ¿cómo le haces, pues, ¿no? sí. para transmitir esto? Me imagino que la, el, de eso, con Ángel Rosas, con quien vamos a uh -huh. charlar, hablaremos de esa parte de cómo se comunicó con... o cómo comunicaron esto, pero tú desde tu lugar como directora, ¿cómo fue que, que, que algo tan aparentemente, pues, si de por sí en un trabajo actoral se necesitan sus textos que te sostengan, ¿cómo lo haces a través del cuerpo? Es decir, ¿cómo te para, trasladas una poética que uh -huh. tiene más que ver con la imagen, con el movimiento, con la acción, a otra que pues puede ser la misma eh, del que te puede dar un texto, que te puede decir incluso no necesitas mucho, nada más con que el texto sea certero, claro. el espectador va a decir ah se trata de eso, sí. ah, pero en coreografía y en danza sí, aquí eh, agradezco muchísimo Ángel porque Tenía esta necesidad de él, ¿no? De entender qué es lo que yo quería hacer, de cómo lo tenía pensado. Porque, sí, o sea, una vez que yo le dejara toda esta cantidad de información, él tenía que resolverlo solo, porque por supuesto que yo no puedo hacer ninguna corrección, digamos, ¿no? O sea, digo, igual puedo decirle, necesitamos más tiempo, menos tiempo, pero. Mi, mi conocimiento coreográfico es como espectadora, casi, casi. Y entonces teníamos que, tenía yo que nutrirlo de información. ¿no? Ambedo yo lo encontré, eh, es un diccionario de las cosas tristes. Está en YouTube, es un canal de YouTube y me gustó mucho porque el creador lo que busca es definir sensaciones y sentimientos que no tienen definición. ¿no? Y, y bueno, son de cosas tristes, ¿no? porque por lo general esas son las cosas que no sabemos cómo describir y que son las cosas que nublan a veces nuestra, nuestro día, nuestro sentir. Eh, las cosas felices por lo general las dejamos ser y a veces pues son tan fugaces que no, no las no, no las queremos explicar pero las cosas tristes a veces nos, nos llenan muchas horas de nuestros días o de nuestra vida y es por eso que, que, el, direct, que el, perdón, el creador de este eh, canal de youtube está buscando sensaciones momentos y le pone las bautiza a manera de lo que él cree como deberían de llamarse a veces junta palabras en otros idiomas y a veces solo momentos o vocablos que le parece que podrían adecuarse a esa sensación. Y me gustó mucho esta definición porque, pues sí, el, como mujer, a veces uno siente que ve cosas que no ve el hombre, ¿no? Que ve, que necesita un momentos como en donde casi casi no pasa nada pero pasa todo, ¿no? Puedes eh, valorar el, el aroma del café, puedes simplemente quedarte absorto viendo la, la luna y vuelvo a mi trabajo con Ángel, eh, veo que es un sentimiento pues hacia lado femenino, ¿no? Que podemos explorar lo femenino y que también... Me atreví a invitar a Ángel porque creo que como mujer también tenemos que explorar nuestra parte masculina, ¿no? Este, que en un principio había pensado solo trabajar con mujeres, pero creo que necesitaba una contraparte para un poco matizar y moderar el, pues, toda esta energía que podía rebasarse, ¿no? Porque obviamente las chicas son muy <laughs> poderosas, las bailarinas con las que estamos, eh, estamos trabajando. Y también ah, con ellas tuvimos eh, una sesión en donde les explicamos, bueno, les expliqué yo todo lo que quería decir. Y que como son mujeres también, pues les hizo clic y se identificaron con muchas situaciones y sensaciones de las que yo me refería. Entonces no fue difícil. Que empezaran a empaparse de estas sensaciones, de estos sentimientos y de este movimiento que al final nos comparten. Uh -huh. Hablemos del diseño. Sí. Tienes tres uh, momentos, me parece, ¿no? Uh -huh. Este en el que tú te arriesgaste, pues yo digo porque es un riesgo el de pronto meter a una eh, a estos personajes en, en estos. Eh, Estas telas que las envuelven como si fueran, ahora tú lo hiciste referencia uh -huh. antes, como gusanos. Sí. Y que además, bueno, ahí ves esa transformación que ocurre, ¿no? Tenemos eso. Luego tenemos, pues, uh, esta otra, eh, en la que la femenidad es evidente y uh -huh. estos tacones que están, eh, y que a partir me parece que de ahí ya va en adelante el, el, el elemento tal cual y luego al final esta estructura en la que las eh, bailarinas están cubiertas por globos rojos uh -huh. de dónde te vino sí. porque ahí es, sí ahí sí viene tu traducción no sí tu exactamente poética. de la primera parte es algo que muchos ya hemos utilizado y que yo creo que seguiremos utilizando que es esta influencia eh, que nos dejó Marta Graham con su solo de lamento, en donde explora con este tubo de licra hacia el interior del dolor de una madre, ¿no? Con su hijo en la guerra. Y que no me canso de verlo, y cada vez que lo veo me parece esto: que cómo alguien adentro de un tubo de tela puede ser tan. Comunicativo, ¿no? Acá, en el trabajo de Marta podemos ver este, su rostro. Y, y, por supuesto, yo no, no, no estoy hablando de algo tan complejo ni tan doloroso, pero a mí ese trabajo es uno de los que me inspira a trabajar sobre el. ¿Qué puede hacer el cuerpo de un bailarín con un tubo de tela, ¿no? Y me gusta que, que los bailarines se animen, se arriesguen a trabajar. hay veces que no les gusta estar en, la, en el anonimato, pero hay veces que este anonimato les provoca hacer otras cosas, porque pues uno no sabe quién está dentro. entonces pueden hacer cosas más arriesgadas. Este, y que para mí también eso como significa mi origen, ¿no? Mi origen de diseñadora, mi origen de provocaciones y también como el origen de un movimiento que está limitado por algo que no lo deja moverse como está acostumbrado, por algo que no lo deja exponer su identidad, pero que con, es algo con lo que está luchando que es un poco lo que nos pasa cuando estamos creciendo, que tenemos todas las restricciones de nuestros papás, que tenemos las restricciones de la sociedad, de la escuela, entonces estamos buscando cómo adecuarnos a este mundo, a esta a, y a encontrar qué somos, quiénes somos, y que todavía no podemos nosotros definir si somos, nos vamos a dedicar a una profesión o vamos a, a llevar algún tipo de de vida, ¿no? Luego, o sea, por supuesto, pues eso termina, porque. Y digo, voy a hacer una analogía que no es, pero es como la transformación de, de que dejas tu capullo y entonces ya lo que sigue es. Floreces. Este, exactamente. Este, que aunque no es la intención primigenia, se Ese puede hacer mariposa. una buena ajá. Busca esta feminidad. Eh, este, lo que decía hace un momento, ¿no? Este casquillo en el que nos meten a las mujeres de que tienes que ser femenina y tienes que moverte, y bueno, y a las bailarinas no se diga, ¿no? Sí. Aún más exigencias acerca de cómo se tienen que arreglar, cómo se tienen que vestir, cómo tienen que este, manejarse con los demás, que tienes que aprender a, a caminar en tacones, que eso es lo que te define como mujer, este... Que no importa lo que tengas que hacer en la vida. Este tienes primero que presentarte. Pues bien vestida. y tener tu, el cuerpo que está anunciado en las revistas o en la televisión. Y. como que eso hace que dejes a un lado todos tus deseos, todas tus necesidades, ¿no? Y que. hace que te comportes de una manera que es muy poderosa, que es muy definitiva como lo que podemos ver con las bailarinas, en donde vemos que son pues casi perfectas, ¿no? Y que decimos qué bien se ven, qué bien se mueven y llega un momento en la coreografía en la que pues basta con eso, ¿no? Hay este rompimiento en donde pues tienes al personaje casi desnudo como buscando rechazar todo, todas esas etiquetas y todos esos eh, juicios que hacemos sobre las personas. Y como respuesta a ese rompimiento es una absoluta negación y viaje al lo que sigue, que pueden ser irse de vacaciones, puede ser irse de fiesta, puede ser meterte en relaciones que no te convienen, este, puede hacer, hacer todo lo que nos dijeron que no debíamos de hacer y que es una fuga. Y que la manera como yo a veces se lo, se lo contaba a Ángel, cuando siento que tengo ahí como un personaje, como un Ángel o un Kitty inflable, Ajá. que me bloquea a veces todo lo, con lo que ya no puedo. O sea, algo que no quiero aceptar, algo que no quiero reconocer, y que es una fuga a pues a lo feo, a lo. A, con lo que no me identifico. Y entonces volteo para otro lado, ¿no? Entonces, esa es como la respuesta, porque pues no iba a meter ahí una <laughs> gatita de peluche. Es una respuesta a, a esta negación, a esta parte de no querer ver la realidad como es. A quizá estar en la, el festejo, eh, a veces a algunos nos puede durar un día, a otras personas puede durar una semana o años, ¿no? Esta negación, estas ganas de no ver las cosas como son, y que, como sucede en la pieza, llega un momento en el que no se puede sostener. Pues ha sido muy completo todo este análisis, empezando desde entender la mente del diseñador de quien está ahí viendo y pues aprovechando que tiene estas oportunidades y te felicito, Carolina, gracias. realmente se espera y viene más, ¿verdad? Vienen otras etapas, sí. así es que estaremos muy atentos. Te agradecemos mucho. Muchísimas de verdad, gracias. De verdad, de verdad, siempre es un placer poder estar siguiendo esta, esta otra parte de la escena, sí. no solamente la coreográfica, pero también esta que provoca, ¿no? Muchísimas sí. gracias. No, gracias a ti. Y bueno, pues eh, muchísimas gracias. Vamos a tener pues este programa no podría estar completo. Este es un programa unitario. En la segunda parte, en el segundo programa, estaremos con Ángel Rosas, quien también hemos invitado para hablar sobre su trayectoria y sobre esta misma obra. Así que no se lo pierdan y hasta la próxima.